Hoy os voy a preparar con espinacas una receta alucinante que no os esperáis. Voy a hacer una focaccia de espinacas. Vamos a poner en un bol un poco de harina de fuerza, en este caso son unos 500 gramos de harina. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con las espinacas? Las vamos a poner con la cantidad de agua que le tocaría a la masa, en este caso son 400 gramos de agua. Lo que vamos a hacer es poner en un recipiente tanto las espinacas como el agua y las vamos a triturar. ¿Veis? Mezcladas totalmente. Lo que tenéis que procurar es que queden lo más troceada posible. Vamos a añadirle la sal, que tenemos 15 gramos de sal, y levadura fresca. Es importante disolver bien estos dos ingredientes. Una vez que tenéis bien mezclado esto, lo añadís a el cuenco donde tengo esta fantástica harina de panificación. Removemos todo hasta que quede todo súper bien integrado. Esta mezcla tenéis que envolverla con papel film, o bien, si tenéis en casa un tupper, envolver también, y así tal cual está lo metemos en la nevera y esperamos 24 horas. Han pasado 24 horas, ha crecido el triple de su volumen. Nos vamos a mojar las manos con aceite de oliva. Esto es muy divertido. Primero vamos a engrasar el papel de horno. Aceite de oliva virgen extra. Repartimos bien el aceite para que la masa escurra bien por el fondo. Me las embadurno bien para sacar perfectamente la masa. Si hacéis esto con las manos sin grasa, se os va a pegar la masa. Volvemos a engrasarnos los dedos y lo que vamos a hacer es estirar la masa suavemente, ocupar la mayor superficie posible de la placa. Pues ahora nos lavamos las manos y seguimos con la receta. Vamos a poner encima un montón de cosas. Yo, por ejemplo, voy a poner unos tomates secos, unas aceitunas gordales sin hueso, importante, sin hueso, y tengo aquí un poco de romero y tomillo. Cogemos un poco de tomate y los cortamos en trozos. Ahora viene una parte muy importante y es un proceso que también hay que respetar, como el de la fermentación de 24 horas dentro de la cámara. Una vez que ponemos todos los ingredientes bien repartidos, tengo aquí sal en escamas con otro chorreón de aceite de oliva virgen extra. También divertido de esta receta, que lo que vamos a hacer es meter los dedos para que los ingredientes se queden ligeramente metidos y seguir repartiendo los ingredientes por encima. Lo dejamos a temperatura ambiente durante una hora más o menos. Vais a ver cómo crece el tamaño. Así que lo dejamos en una zona caliente de la cocina a fermentar y luego nos vamos al horno, que es la parte más divertida. La tenemos listísima y preparada. Vamos a cortarla para que veáis focaccia de espinacas. Una locura.